truth, I wanna shelter you. But with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Y aquí tenemos con nosotros una nueva fallera mayor que viene a charlar un ratito y que la conozcamos. Vamos a recordar nombre y dos apellidos. Beatriz Arcos Jiménez. ¿De la falla? Eslida Juan Ramón Jiménez, pianista Martínez Carrasco. Pianista Martínez Carrasco, Eslida. ¿Y también Juan Ramón Jiménez? También, sí. Las tres calles. Las tres calles, las ¿eh? Las tres. O sea que Juan Ramón Jiménez, tenemos Volta Juan Ramón Jiménez y tenemos... Exacto. Nosotros estamos... Pues justo al otro lado de donde está la falla de Olta, Juan Ramón Jiménez. Bueno, vamos a recordar, sector y agrupación de tu falla. Cuatro carreras. Y tu historia al fallero, ¿cuántos años eres fallera? ¿De qué fallas? Pues, a ver, yo he dado varias vueltas por las fallas y yo soy de Pinedo, era de la falla de Pinedo. Desde ¿cuál de las dos? La de Mosén José Cuenca. Ah, Mosén José Cuenca, sí. Mis padres me apuntaron con 2 años, he sido fallera allí pues hasta los 20 años. Años aproximadamente, luego tuve un parón, estuve dos años sin ser fallera de ninguna falla, me pasé a la falla de una amiga, cambiamos también, al final acabamos en Francisco Climent, Uruguay. Ah, pues muy bien. Yo estaba muy a gusto en esa falla también, pero bueno, al final por motivos familiares tenía que buscar algo debajo de mi casa y me quedé con Eslida, me pillaba cerca. Gente del barrio, quería que mis hijos estuvieran en la falla y cerca de casa y nada, y ¿tus hijos? Eslida. ¿Cuántos? Tengo tres. ¿Tres? Tres hijos. Pero si eres una niña. Bueno. Sí, es verdad. Con algunos años ya. ¿Cómo se llaman? Pues el mayor es Pau y luego está María y Laya. La ya es la pequeña. Muy bien, o sea que le mandamos un beso a los tres. Sí, que sí, sí. Jugando te vieron a la tele y dicen, mira la mamá. Sí, y ese primer problema que te vieron, y yo, mira, qué guapa está. Sí, sí. Bueno, pues vamos a recordar. Bueno, ¿y tu marido? Mi marido se llama Luis y él no es fallero. Ah, él no es fallero. No, él está al margen. Pero está contigo. Está conmigo, ha estado todo este año apoyándome y vistiéndome, desvistiéndome, acompañándome. Lo cual tiene más mérito. Sí, ya te digo ya. Hay que decirlo. Sí, Luis, sí. Un saludo, por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a conocer si estás trabajando o... Sí, yo trabajo en una farmacia, en el laboratorio de una farmacia. En el laboratorio de una farmacia. Sí. Aquí en Valencia, en el centro. Y... trabajo pues, haciendo fórmulas magistrales y sobre todo estériles. Anda, ¿sí? Estoy en el departamento de estériles. Fórmulas magistrales. Uh-huh. Oye, qué curioso. Sí. Claro, esto para los que no conocemos el ramo, lo vemos de fuera y digo, mira, claro. ¿A qué te dedicas? Mira, pues hago fórmulas magistrales. Ah, vale. Pues mira, preparamos colirios, cremas, sí. Jarabes, de todo. De todo, ¿verdad que sí? Oye, es muy bonito porque eso también te da lugar a la investigación y creatividad. Sí, al final estás cada día mirando cosas nuevas. Bueno, pues cuéntame, ¿cuál es la razón? Por cierto, en todo este historial no fuiste fallera mayor infantil. No. No. ¿Y no habías sido fallera mayor nunca? No. ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez. ¿Qué ha pasado este año? Bueno, pues pasó que yo le ofrecí a mi hija María... que tiene 12 años, si ella quería, le apetecía ser fallera mayor infantil, puesto que se presentaba un amigo suyo presidente infantil. Ajá. Los padres somos amigos, son compañeros de cole, somos amigos. Mi hija dijo que no se presentaba. Ajá. Y entonces salió otra nena del grupo que dijo que sí. No, en nuestra falla hay años que no hay presidente infantil ni fallera mayor infantil. Y dije, pues a lo mejor es mi año, porque los padres son amigos míos, con mi presidenta es una maravilla. Dije, ¿por qué no este año? Y dije, pues venga. ¿Y qué dijo Luis? Pues Luis estuvo 2 semanas que yo le preguntaba y él no me respondía. Decía, he pensado esto, y me decía, no decía. Hasta ahí. Hasta ahí, hasta que al final dije, mira, he enviado el correo y he presentado mi candidatura. Es lo que hay. Y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado, porque he sido fallera siempre, me he implicado muchísimo, he participado en plebas, en todo lo que pudiera participar, y para mí ha sido la guinda, lo más, de poder vivir
todo como fallera mayor. Qué bonito. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que has tenido también valentía porque con tres hijos trabajando, tu marido no es fallero y todo, pues te lanzaste al vacío, pero bendito salto, ¿verdad? Sí. Iba con un buen paracaídas detrás. Me alegro mucho. Oye, ¿qué ha supuesto para ti este reinado? Pues ha supuesto un sacrificio grande, como tú dices, al final pues llevar tantas cosas, hemos tenido que organizar muy bien, pues, el plan familiar y demás, pero para mí ha supuesto la felicidad de los míos, porque mis hijos estaban felices, mi marido, a pesar de que no le gustaba, también lo ha disfrutado desde su punto. A ver, tu marido lo ha disfrutado porque te ha visto a ti feliz. Exacto, él lo ha disfrutado así. Hay que decirlo. Esa ha sido. No le gustan las fallas, pero ha visto lo que tú estabas viviendo, la felicidad que te ha dado y todo. Sí, y claro, sí. Él, si te quiere, lo disfruta. Sí, él lo ha disfrutado, ya te digo, desde su punto, viéndome a mí feliz. Que es lo que pasa cuando quieres a una persona. Y él, como te quiere, pues mira. Así que eso, la felicidad de mis padres, porque mi madre también estaba muy, muy contenta. Lo primero que me dijo, me voy a vestir contigo en la ofrenda. ¿Sí? Y ahí estaba mi madre. Bueno, hacía muchos años que no se vestía. Uh-huh. Y estaba mi madre, estaba mi cuñada delante de mí, mis hijas. Acompañándome ¿Cómo también. ¿Cómo eran tus papis? Pues mi padre es Ángel y mi madre Esperanza. Vaya. Ellos eran falleros de Pinedo conmigo. Eran falleros sí, de Pinedo. Sí, éramos contigo. Los tres. Vaya. ¿Y me ha dicho tu cuñada de tu hermano? La novia de mi hermano. ¿Qué se llama tu hermano? Mi hermano Ángel, tengo dos hermanos, Ángel y Héctor, ellos no son falleros. Ajá. Y la novia es la que tú cargas con todo el tema fallero. Con todos, en tu mis familia. Hijos son muy falleros, pero el único es mi marido, mis padres bien. Ya no me, solo me acompañaron. ¿No? Pero te han dejado reinar, con lo cual sí. Eso es muy bonito también. Sí. ¿Hay algo que te haya llamado la atención que no esperabas? Pues la verdad, la cantidad de actos que tenemos. Porque, no, presentaciones, pero al final... En la agrupación sois muchas fallas, ¿eh? Presentaciones, luego vienen galas, no sé, habían tantas cosas, pero ahí hubo un acto que me impactó, porque no lo había vivido nunca, evidentemente, nunca había sido fallar mayor, que fue el de las Fuerzas Armadas, el desfile militar. No me lo esperaba, la verdad es que me gustó. Y bueno, pues también me gustó mucho la ofrenda, porque claro, la calle La Paz, yo he pasado por San Vicente, por la otra falla, con Francisco Climent pasábamos por San Vicente, siempre me ha gustado mucho más La Paz, pero he de decir que pasar por La Paz como fallera mayor, o sea, es algo que no se me olvida. Yo creo que estaba en una nube, o sea, con una sonrisa de oreja a oreja. Y bueno, con una felicidad, delante de mí iban mis dos hijas, me giraba y veía a mi hijo detrás, mi hijo llorando todo el rato, bueno, en fin, pedir? O sea, ese tramo fue... Qué bueno. Máximo. Bueno, pues vamos a conocer algunos gustos falleros, por ejemplo, un artista fallero. Pues me quedo con nuestro artista del año pasado y este año repetimos, con Andreu Sánchez, uh-huh. que nos dio un premio que hacía mucho tiempo que no habíamos tenido premio. Y bueno, nos dio tres premios, mejor Anda, dicho. Qué bueno. Uno en la infantil y dos en la mayor. Uh-huh. Hacía muchos años que no se conseguía un premio y para mí... Y eso también. Hombre, queda ir a recoger. Recuerdo. Por supuesto que sí, ir a recoger un premio sí. Desde Eslida es muy grande. Sí. Una fallera mayor de Valencia. Pues me gusta mucho y me ha gustado mucho María Estela este año, cómo lo está haciendo, su saber estar, su elegancia, todo. Me gustó mucho también en su momento Marina Civera. Correcto, nos quedamos con las dos, sí. como hemos dicho antes ya también en otra entrevista. ¿Un qué? ¿Un pirotécnico? Pues me gusta Reyes Martí. Reyes Martí. Sin duda. ¿Y indumentarista? Pues, a ver, a mí me ha cosido una mujer que conozco en casa, pero la verdad es que me gusta mucho Eduardo Cervera, me gusta también Andrea Indumentaria, Luis Dos también me gusta. Tú tirando para casa. Yo tirando para casa, sí, todos los de alrededor, todos sector, los de alrededor, sí. Contra carrera. ¿Peluquería y maquillaje? Pues, peluquería, mi peluquera que tengo también debajo de casa, en el barrio, Mónica, que me ha peinado en todos los actos que he tenido, a la hora que haya sido, el día del premio, me tocó enviarle un WhatsApp a las 11 de la noche, Mónica, necesito que me peines a las 7 de la mañana, que a las 8 me recogen, a las 7 de la mañana, después de haberse acostado. O sea, y te que, peinó. Y me peinó. Qué bueno. Y la verdad es que sí, ella me ha peinado siempre. Y luego, pues maquillaje, mi amiga Bea, que
que hace sus pinitos ahí con el maquillaje, me maquillo para la presentación, y el resto de maquillajes me he maquillado yo en casa. Muy bien. Pues vamos a conocer unos gustos personales fuera de las fallas. Por ejemplo, ¿algún hobby? Pues me gustan mucho las manualidades. ¿Cuándo tienes tiempo? Cuando tengo tiempo, parece que no, pero saco tiempo, ¿eh? ¿Sí? Hay gente que dice, ¿cómo es posible? Pues sí. ¿Alguna especialidad en particular? Pues hago scrapbooking, scrap. Es como los recortes, como si fuera el password con telas, sí, pero con papeles. Anda. Para hacer álbumes de fotos, marcos, anda, no sé, un montón de cosas se puede hacer con papel, recortes de papel. ¿Qué cosas aprendemos en esto? Sí. Además, de verdad. Sí. Un monumento de Valencia. Un monumento de Valencia. Me gusta mucho el centro histórico, me quedo con las Torres de Serrano. Las Torres de Serrano. Un pueblo de la provincia de Valencia. Bueno, pues como yo soy de Pinedo y me tira mucho la playa, Pinedo es pedanía, pero a mí me gusta mucho ir... Venir. Sí, no iba a decir Pinedo, pero que me gusta mucho la playa, me gusta mucho ir a Cullera y a Oliva. A Oliva, las playas, la playa que tiene me gusta mucho. Sí, bueno, la verdad es que toda la Safor. Sí, toda la zona de Safor. Tabernes de Valdín, últimamente la arena tiene esto, tenido problemas, pero ya te vas hacia allá, Seraco, Gandía, sí, todos son muy tranquilitos. Piles, Daimud, Belreguard, todo aquello, son unas playas muy, muy buenas y claro, llegas a Oliva y también está muy bien. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Una calle de Valencia. A ver, una calle de Valencia, desde las Torres de Serrano, la calle del Serrans, sí, que llega hasta Plaza Manises. Correcto. Pues ese cruce de calles, la verdad es que me gusta mucho. La calle de las Cestas también, que está sí, un poquito más hacia... Ese cruce de calles hay algunos sitios para tomar algo que está sí, muy bien. Sí, está muy bien, sí. Hay que decirlo, ¿eh? ¿Y una ciudad del mundo? Pues, por lo que me impresionó, porque tuve la suerte de poder viajar, fue Sydney, en Australia. ¿Sydney? Vaya. Cuando viajé era muy joven y esta ciudad... ¿Es tan impresionante como se ve? A mí me impresionó mucho. Me impresionó mucho. El auditorio y todo. Porque, sí, el auditorio, los rascacielos que hay, el Interrail, o sea, yo fui muy jovencita y, bueno, para mí dije, ¿esto qué es? O sea, me encantó. Qué bueno. Además, de verdad, pues mira, tenemos pendiente. Sí, pues Sydney, hay que ahorrar. Sí, no, hay que ahorrar y que esté en otra parte. Los vuelos son muy caros. Sí. Pero vamos, vale la pena. ¿En qué rincón de Valencia, aunque ya lo has dicho, pero te gustaría perderte? Pues depende del plan, ¿eh? ¿Sí? Si es así en plan tranquilito, me gusta mucho la Albufera. Ajá. ¿Vale? Pero me gusta mucho ir por el casco histórico a tomarme cualquier cosa, pues eso, unas tapas y con los amigos a tomar algo, un café o algo. Pues finalizamos con ese capítulo de agradecimientos que me gusta a mí finalizar para recordar a todos aquellos que están acompañando en el reinado. Pues en primer lugar a mi familia, por supuesto, mis hijos que han estado ahí, aunque muchas veces he tenido que dejarlos para poderme ir a los actos, mi marido, que no ha faltado ningún momento tenerlo a mi lado para ayudarme, mis padres, que han estado muy orgullosos, mi falla, la directiva, que fue un año fantástico, el apoyo de todos los falleros, porque la verdad es que llevo 7 años en esta comisión, pero desde el principio me he sentido muy arropada, muy querida y muy a gusto. Muy bien. Así que quiero dar gracias a todos. Pues a todos ellos les mandamos un saludo. Y a mis amigas, a Les Perles, que se me olvidaba. Sí, señor. Pues a todos ellos les mandamos un saludo a ti. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muy bien, gracias a vosotros. Y por permitirnos que nos conozcamos un poquito más. Muy bien, gracias. Gracias, Bea. Hasta luego. Hasta luego.